Salida de espátula. Buenos días a todos. Espero estéis bien. Ojito, Nathan. Mil gracias, Nathan. Mil gracias. ¿Qué es esta mini leyenda? What the fuck? O sea, está... ¿Esta arena? ¿Qué cojones es? Nathan, te tiro. Te tiro, va. Mil gracias, tío. Espero que estés de putísima madre. Gracias por todo. No sé qué cojones sería sin vosotros, la verdad. O sea... No tengo ni puta idea. Mil gracias, Nathan, tío. Bienvenidos... Yu, Ferran, Tornillo, Estrato de Only One, Risota, Cypher, Raúl, Oscar, Tuli y Argus. Bienvenidos todos. Espero estéis bien. Espero estéis a gusto en el canalillo. Y hay que agradecerle al padre de Nathan, tío. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. A ver si te vienes a la cena de empresa con la peñita valenciana, hermano. Ojalá. Estaría muy guapo. Oye, no hay espátula Defender. Lo estaba viendo. No hay espátula Defender. Buenos días, Guti. Mil gracias, Nathan, tío. No, es imposible agradecer todo lo que haces por el canal, tío. Un besito muy grande para ti. Buen día, Jota. Pues eso, voy y me he levantado un poquito rayado porque no he dormido bien. Ayer por la noche tuve taquicardias. Me levantaba sudado por la noche. Y no sé, cosas muy raras, tíos. Zoe. Interesante. Brawler Underground AX Game P 55% crit straight chance. Un Super Draven. Ah, es eso, Oxford por aquí y esto es tu lista. Ok. Bueno, esa es la historia, nada, ¿no? Que ayer estaba sobando, estaba durmiendo y me levanté un par de veces, yo que sé, súper sudado y con el corazón a mil. Imagino que es ansiedad y ya está. Me da rabia, tíos, me da rabia el hecho de no saber el porqué, tíos. No saber el porqué me pasa eso, porque no lo entiendo. Todavía no consigo entenderlo, la verdad. Y me da rabia, tíos, me da mucha rabia. Buenas madrugadas, mi Juana. Suertecita en los raros que yo me voy a vivir. Que vaya bien la noche, hermano. No pasa res, no, a todos nos suele pasar. Y por nosotros, no te preocupes, que estamos aquí siempre. Y para lo que necesites, ya lo sé, hermano. Ya lo sé. Eso pasa a veces por estrés. Sí, bueno, estrés, ansiedad. Sí. Es algo de eso, obviamente. Quiere ser algo de eso. Eso o un problema cardíaco, que no creo, porque ya me hicieron unas pruebas y estaba más o menos bien. Un sueño también puede ser, no sé, pueden ser tantas cosas, pero el estrés, que no he conseguido dormir bien por un motivo o por otro. Por un motivo o por otro no he dormido bien. Y me da rabia. Es normal, ¿no? Que me dé rabia. Es normal que me dé rabia. Defender.
Vale. Me da rabia porque es algo que no consigo controlar del todo. O sea, me es muy difícil de controlar la ansiedad y el estrés. Hay una cosa que me he estado haciendo, que es una lista de tareas que tengo. Yo tengo una libretita y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cosas que solucionar. 12. Una barbaridad de cosas, ¿eh? 12 cosas que solucionar. Y todavía me faltan cosas, seguro. Entonces, lo que me he planteado es ir solucionando todo esto. Y estoy seguro que cuando lo solucione, lo tenga todo solucionado, todo irá mucho mejor. Estoy 100% seguro. Si necesitas ir a hacerte pruebas rápido, dímelo. Ok, Nathan. No, o sea, si ya fue el cardiólogo. Hostia, espérate. Una puta por aquí. Fui al cardiólogo. Hace no mucho me hicieron unas pruebas básicas y me tuve que hacer una prueba de esfuerzo. Pero en un principio descartan que sea algo cardíaco. O sea, en el momento en el que hay preocupaciones, imagino que hay estrés, hay ansiedad, entonces pues es normal levantarte con movidas en la cabeza por la noche. Por tanto, yo mi objetivo es ir solucionando todas estas opciones, todas estas cosas, que hay muchas. No las veis vosotros, pero bueno, ya os podéis imaginar que 10 cosas, 16 cosas que solucionar son suficientes. Son suficientes cosas que solucionar. Es la realidad, ¿no? Wow, 3 a 2. Ok, Nathan. Ok, Nathan. Mille gracie, bambini. Me gusta estar así de bien cuidado. Da gusto. No pasa nada tener un mal día. Lo importante es seguir trabajando y mejorar para los clientes. Los tienes buenos días, Biblison. No estás. Creo que es nuestro día, creo que es algo más, no estás consiguiendo gestionar bien en tu cabeza. No, no, yo tengo prácticamente seguro que es eso. Si no, pues hablaría con el Nathan. Mi hermanito Nathan. Estoy seguro que es algo de eso. Pero claro, pues hasta ir solucionando todas estas cosas que tengo que solucionar, pues me va a costar, ¿no? Me va a costar, por supuesto, y me va a costar, es normal. Pero poquito a poco, ¿no? Poquito a poco se van solucionando las cosas, los problemitas. También tengo que solucionar el tema más importante y la movida que más me vuelve loco ahora es sobre lo que ayer estuve hablando en Twitter, que es qué hacer de cara al año que viene, si competir, si no competir, bueno, qué hacer. No, por supuesto que. Siempre puedes pedir ayuda. Bueno, yo pido ayuda. A mí la persona que más me ayuda en esto, aparte de mi familia, es mi psicólogo, tal cual. Pídete una pregunta limpia de agua para mis garbanzas. ¿Qué pasa, Gonde? ¿Cómo estamos, hermanito? Mira, este se me. Hostia, sorácato. A medida de que voy haciendo cosas. Ya voy deriva pasando el día. Se me van ocurriendo cosas, obligaciones que tengo que ir apuntando en la libretilla. A medida que va pasando el día. Es interesante. ¿Qué pasa, Gapi? Buenos días. Tengo 3 Hz. Podemos meter 4 Hz. Prontito. Una chapita de fuego solar siempre gusta. Siempre gusta bastante. El quinto gadget, ¿qué es? Vale.
Vale, de momento hacemos estas dos cositas. El stat solo lo haría. No, no voy a jugar stat. Creo que voy a jugar Blue of Zona. Voy a jugar Hertz. Voy a intentar jugar 6 Hz Blue of Zona. 100%. Me gusta esa opción. Qué bonita arena. Sí, está guapa la arena. Es como que. Es la arena de las Star Guardians. Está muy guapa, me gusta. Mira, otra cosa que tengo que hacer se me acaba de ocurrir. Hiciste unos buenos trasteos, te dilteaste en los clasificatorios, pero eso va a mejorar con cada partido. Tienes una comunidad que estaría aquí igualmente, sea competitivo, ¿no? Si tienes todas tus opciones abiertas, ya, no sé, lo tengo en cuenta. Tengo en cuenta que, a ver, yo sé que vosotros me vais a apoyar en cualquier cosa, eso lo tengo claro. La historia es los demás. El público nuevo es el problema. Wow. Wow, espátula Hertz. Estás es partida de YouTuber en 6 Hz. Mierda. Es parte de YouTuber, ¿eh? Fijas el AP, que van ganando. Con respecto a lo de ayer de Twitter, Vivana, creo que del competitivo. Creo que es menos restrictivo, quiero decir, tú puedes elegir dejar de dar para competir. Si los 2 o 3 meses te das cuenta de que no quieres seguir ese ritmo, cambiar lo otro. Sin embargo, al revés, no lo veo tan fácil. No creo que puedas empezar a competir en los 3 meses. Tienes razón. Es cierto. Siempre se puede elegir. Vale, Sous, buenos días. Buenos días, Siria. Buenos días, Asgram. Buenos días a todos los que estáis entrando. Veo los trasteos y no es porque seas tú, trasteas de puta madre, tío. Estás siempre comentando, siempre dices algo. Los otros lo mismo, se quedan rayados si y les da igual. Tal vez tengas que aprender a dejar silencios a veces, pero vamos, si no es por ti alguna vez, se habría quedado el stream en silencio un buen rato. Y lo hiciste de puta madre. Mil gracias, amados. Mil gracias, hermano. Mil gracias. Sí, bueno, yo soy de las personas que siempre piensa que. Hay mil cosas, hay mil formas de mejorar, hay mil formas para mejorar. Y estoy muy metido en la movida de mejorar, de sin agobiarme, obviamente, porque ahora no me puedo agobiar. Pero sin muchos agobios, sé que el tema del trasteo también podría o sea, mejorarlo. Yo estudiando por mi parte, simplemente yo estudiando por mi parte podría mejorarlo. La historia es, vale la pena estudiar. Vale la pena estudiar, vale la pena que centre. Que centre mi tiempo en mejorar el trasteo. O tal vez no. O simplemente mejorar el tema de la dicción. Puede ser. A ver, esto no me da nada. Esto es una bomba. Esto es Instacast. Perfecto. No voy a hacer ítems. Buenos días, me apunto para la próxima. Perfecto, Jaime. Buenos días, papi. Buenos días a todos. Buenos días, Úrsula. Ay, perdón, Nova.
Bueno, Úrsula, también las elecciones raramente son irrevocables, casi siempre puedes ir a ver de bien y no pasa nada, tenlo en cuenta. Buenos días, Valor, ¿cómo estás, hermanito? Pues esa es la historia. A ver, yo justamente estos últimos días he estado bien, he estado preocupado, tengo preocupaciones en la cabeza. Pues que puedes estar bien, la puta de la ansiedad y la puta de todo esto, es que puedes estar bien y como que a veces no te respeta y ya está. Yo te puedo ver en el desayuno que me voy al trabajo. Pues Mari, es suficiente, ¿no? Tal vez sea bueno, tal vez sea suficiente. Y gracias por pasarte igualmente, Mari, un besito muy grande. Que vaya súper bien el día. Súper bien. Seguro que sí. Seguro que va fenomenal. Vale, es Raúl. Hay una persona jugando más o menos lo mismo que yo. Sobre tiene un blue buff y yo no. Este tío me gana. Bueno, yo tengo Zoe 2. Él tiene la doble burbuja. Uf. No le gano. Él tiene Zoe Her también, que está rotísima al parecer. Interesante. Bueno, pues esa es la situación. Buenos días, bro. Espero para la otra perfecto creatore. Buenos días, ¿cómo estás? Esa es la movida actual por la que estoy pasando. No sé por qué, pero es lo que hay. No sé por qué, pero es lo que hay. Es un momento de mi vida en el que hay ansiedad y estrés. Pero bueno, iré solucionando cositas. Me ha venido muy bien poner a hacerme una agenda, hacerme un horario. Y todo esto me viene fenomenal, la verdad. Es algo que nunca he hecho, organizarme. Uy, qué buenos ítems. Organizarme y considero que va a ser un grandísimo paso. Una pena, tío. ¿Cuánto peña jugando Zoe? Necesito un Heart más. No sé si es Rabadon. Esta ronda la podría haber ganado con Rabadon. No sé si es Rabadon porque tengo un montón de daño ya. Pero un montón. Tiro los 6 Hz, eso es lo que quiero. Yo mira, tengo Riven. Esto no lo quiero. Tal vez puedo quitar esto también. Hay varias cosas que podemos quitar. Uthrasaeth, Celestial Blessing, Otomitos. Que nos tomamos, seguro que me sale algún Heart. Celestial Blessing también es buena. A pillar tomos. Pranster. Me gusta la de Pranster. Pranster es 3. Voy a probar. No sé qué cojones hace Pranster 3. Parece que no está mal. Parece que no está mal. Hostia, veo, hostia. Ah, solo era 2. Hostias, metes a Solara, decía. Voy a meter esto. Un segundo, ahora os leo. Que tengo que
Me hubiese gustado los seis, tío. A ver, obviamente no puedo rolear más. Todo, todo al 2. No puedo rolear más. Después haremos cambios. Tal vez se Juan y se queda. Tal vez se Juan y se queda. No, es tiro Morelo en Zoe. Morelo sable pistola, no lo sé. ¿Qué pensáis que es mejor? Pero es Morelo, tíos. Sinceramente creo que es Morelo. El Prankster 3 tiene buena pinta, tío, por Estonia, es gracioso. A ver. Esa foto va a ser la mejor de mi vida, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Qué foto, claro? Buenos días, Big Papa, buenos días, Pau. ¿Cómo estáis? Uf, la Sindrita esta es sexy y sensual. Sexy y sensual. Pues va a ser Morelo entonces. Perfecto, Berserker, hermano. Mille grazie, bambini. Mille grazie. Tenemos esto, tenemos esto. Necesitamos un Lee Sin y ya está para los 6 Hz. Quiero subir y meter 6 Hz y disfrutar de la partida. Se me ha prometido una foto de Nasus recién salido de la peluquería. Ojito. Qué pasa, Rolover. Muy buenos días, hermanito. ¿Cómo estás? Buen día, Hitor. Si no le darle los buenos días a alguien, que me lo diga, hermano, es porque no me he enterado. Porque, hermanos, mis buenos días, o sea, mis buenos días son maravillosos. Y a mí esto no me, esto a mí no, no me veis lo contrario. O sea, con unos buenos días iguaneros, podéis, o sea, podéis disfrutar mucho de la vida, ¿eh? Se puede disfrutar mucho de la vida. Por tanto, la gente que no le da buenos días, chat. Eso tenerlo en cuenta, tenerlo clarito. Tenerlo bien clarito, cabrones. Y bueno, ¿estás jugando con tus viewers? Sí, hermano. Bueno, ahora mismo no, pero voy a jugar con mis viewers. Pronto. Lo que se escucha de fondo es la arena del TFT. Si os molesta, la quitamos. Si os molesta, la quitamos por completo. Si os molesta. De hecho, a mí me molesta un poco, los cojones. Es muy relajante, déjala. ¿La música o la arena? Vaya hostia, solo era uno. Vale, aquí ya tengo cosas que necesitaba. Ahora podemos cambiar. Ahora podemos hacer cambios. Porque quiero esto y quiero esto dentro. Por tanto, Poppy se pira. Esto es Heart. Tengo.
Charlotte Hinson. Me gusta mucho lo que hizo, pero creo que es lo que hay. Hay que meter 6 Hz cuando pueda. Es literalmente casi el doble. Los 6 Hz son importantes para Pearly Sin. Puedo meter esto también por Poppy. Esto es Hurt. 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 Admin. Hurt. Admin. Hurt. GT, pues no, no hace falta, ¿no? Es mejor una Sejuani. Hostia, pues si me Sejuani no, no habría estado la ulti. Dios, las hostias que está metiendo la señora Solaria, hermano. Vaya hostia se está metiendo esta Solaria. Wow. Tengo 6 Hz, 3 pranksters. Deberíamos ir gordos. ¿Hay algo mejor que esto que me da? Mascot, me la suda Mascot. Es esto así, creo. Tal vez me falte un poquito de... daño. De daño, pero de daño no, de tanqueo, de frontline. ¿Esto qué me da? Esto me da Gadgetin. Gadgetin por Sejuani 2. Que me da Brawler, no me da nada Sejuani 2 realmente. Me da un stun grande. No está mal el stun de Sejuani, la verdad. Esto es una zona al 3, what? Hay que esperar que este tío fallezca. Porque de momento este tío no fallece. ¿Cuánto AP tienes ya? 400 de AP, tienes que meter ostiones, cabrona. Hay que aguantar. Allí tienes, es y muy importante, no lo sé. Es hacker. Es hacker 3. Y una Zoe. Ay, qué cabrón. Civilian también me gusta, eh. Civilian me gusta mucho. La Bramble era buena también. ¿Qué pasa, Cielo? Buenos días, hermanito. A ver, este tío está jugando Soraka y Zoe. Este tío está, no, no está jugando Soraka ni Zoe, ni este tampoco. Este está jugando Zoe. Si mueren, roleo por Zoe 3. O si no, no puedo rolear por Zoe 3. Uf, esta Miss Fortune es peligrosísima. Creo que el problema es el aumento de Esther. Ahora mismo no es muy bueno. De hecho, es una mierda. La ulti de Miss Fortune ha sido una basura también. ¿Ulti? No le gano a nadie, tíos.
pedazo de Soraka. Vamos a ver si así. Sorry, me falta front. Es obvio que me falta frontline. Es bastante obvio que me falta frontline. Podemos buscar esto y esto al 3. Hostia, es que vaya hostia, se mete la puta Soraka, qué cojones, tío. Podemos buscar Syndra. Hostia, ganar esto sería bueno, pero no lo ganamos, ¿no? Nah, estamos bastante lejos de ganarlo, de hecho. Bueno, bastante lejos tampoco. Hemos estado bastante cerca. Tú no mueres, ¿no? Estaría muy bien que murieras. F. Tío, esta partida parece de Challengers. Lo siento, tengo que pensar. Es un ítem defensivo, front, una warm o algo así sería espectacular. Esta ronda la gano solo por eso, ¿no? ¿Se puede cambiar esta tía por algo? Civilian, eso es. Tío, deberíamos ir locos. Deberíamos ir locos. Deberíamos ir locos. Acabo la partida y os leo, chavales. Buenos días, Lenda. Buenos días, Franele. Hay que buscar esto al 3. Esto 4 solo de momento. El round no es malo. Su Julio es mejor. Yo tengo Zoe 3, pero no sé si es suficiente. Parece que sí que es suficiente. Es que la puta Soraka lo retura, tíos. No, no es suficiente. Dios. GG. La primera hora tener estas partidas tan emocionantes.
Atesoraré a 3 con un trazo de 3, que es mejor. Yo creo que es mejor. No lo sé. Parece ser que suena. Suena 3 versus trazo de 3. Vamos a ver. Tío, tengo muy buena compu. Estoy. Tengo phone y todo, tíos. Dale, métele una. Eso es. No, pero no es suficiente. Dios. Qué hostias. Qué hostias. Yeah.